successful manager smart investor nice guy who do you want to be you want to have the knowledge and intuition that always gives you the advantage to feel the emotions the excitement because in the end you see your strategy is working do you want to be like me you can when you trade with XTV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo seminario de apertura. Antes de comenzar, por favor, me confirman audio e imagen. Perfecto, me confirman que todo ok. Vayan comentándome ahí entonces los instrumentos que les interesa ir viendo. Yo los voy poniendo un poco al día. El día de hoy hay harto optimismo en la renta variable. Todas las bolsas están subiendo. De hecho, eh, las bolsas de Estados Unidos están apuntando a superar máximos históricos una vez más. De hecho, están, están a punto de superar máximos históricos, tanto el NASA como el SP, como el Dow Jones, como el Russell 2000. Esto se debe principalmente a que eh, al parecer empieza a salir humo blanco en las negociaciones en el Congreso de Estados Unidos. Eh, McConnell ayer, el, el líder de los, de los republicanos, dijo que la situación ya está tan avanzada en cuanto a la negociación del paquete fiscal que mantendrá a los senadores trabajando y no se irán de vacaciones hasta que se haya aprobado el paquete. Vale decir que McConnell era el que siempre ponía trabas para llegar a un acuerdo, así que ahí ya vemos un cambio importante. Por su parte, Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, dijo que hoy vuelve a la Cámara a cerrar ya las negociaciones, así que al parecer, humo blanco, empieza a salir y el paquete de ayuda sería para empresas, aerolíneas, desempleados y, y también cheque para los ciudadanos. Eh, con respecto a lo, lo más importante del día, tenemos la reunión de política monetaria de Estados Unidos de la Reserva Federal que inició ayer, pero hoy día es la rueda de prensa, hoy día es el comunicado de la Reserva Federal y hoy día también es la decisión de las tasas. En orden, ¿cómo va a ser? A las cuatro. De la tarde tenemos decisión de tasa en Estados Unidos, tenemos proyecciones económicas de la Reserva Federal y tenemos el comunicado del FOMC. Y a las cuatro y media tenemos la rueda de prensa de Powell. En esta rueda es donde el mercado espera que Powell anuncie un nuevo paquete de estímulos monetarios, lo que influiría obviamente positivamente en la, en la renta variable en general. Powell además eh, va a actualizar sus proyecciones de, de crecimiento, sus proyecciones económicas para Estados Unidos y también el dot plot, que es un gráfico que indica la guía de las tasas de interés en el futuro, es decir, qué es lo que van a seguir la Reserva Federal en base a las tasas de interés, si es que van a subirlas, las van a mantener, las van a ir disminuyendo, etc. Eh, mientras el optimismo se apodera del mercado gracias a, a los estímulos fiscales y monetarios, el virus sigue avanzando, ayer eh, nuevamente se registraron más de 200.000 casos en Estados Unidos y aumenta, la media de los últimos siete días a 210.000 contagios. En Alemania también se registraron récord de, de casos de contagio con más de 27.000 y récord también de fallecidos con 952. La situación en Europa se vuelve a complicar y ya son muchos países tomando medidas de confinamiento, tanto así que la EMA, que es la Agencia de Medicina Europea, tuvo que adelantar su reunión para ver si aprueban o no el uso de la vacuna de Pfizer en Europa. Recordemos que la vacuna está aprobada en Estados Unidos y en Reino Unido, pero todavía no en Europa. Con respecto al mismo tema, la FDA, la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, mañana se va a reunir para ver si aprueban o no el uso de la vacuna de Moderna, de esta otra farmacéutica. Si es que se aprueba, sería bien recibido por el mercado porque la vacunación masiva sería mucho más rápida. Y por último, con respecto a los datos macroeconómicos, hoy ya tenemos un día muy movido. Tenemos que estar muy atentos. Parte a las diez y media, las ventas minoristas en Estados Unidos. A la misma hora, IPC en Canadá. A las once cuarenta y cinco, tenemos el PMI manufacturero en Estados Unidos. A las doce y media, tenemos inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de la Energía. Y a las cuatro, como ya les comentaba, proyecciones económicas del FOMC, decisión de tasas y comunicado. Mientras que a las cuatro y media tenemos rueda de prensa. Ya para ir terminando a las nueve y media de la noche, ahora Chile, tenemos lo que es eh, tasa de desempleo y cambio de empleo en Australia. ¿Qué me están pidiendo? Vamos a ver. Veo por ahí Dólar Yen. Índices de Estados Unidos. Dólar contra el peso mexicano. Perfecto. Vamos a empezar entonces. Vamos a ver el SP 500, el Nasdaq. Vamos a ver el DAX. Ojo al DAX que está solamente a un 2% de sus máximos históricos. Vamos a ver el dólar index que se sigue debilitando. Vamos a ver el euro dólar. El dólar contra el yen. El dólar contra el peso mexicano y el dólar contra el peso chileno. Petróleo, oro. Muy bien. Oro, petróleo. Es perfecto. Oro WTI. Y por ahí tenemos ahí algunas cosas en... Perfecto. Lo demás se repite. Vamos a partir entonces viendo renta variable de Estados Unidos. Vamos a ver primero el SP 500. El SP500, eh, ¿qué tenemos acá? Objetivo alcista 3713, que era el que teníamos marcado, muy cerca de llegar y lo más probable es que siga subiendo, que supere los máximos. Recuerden que tenemos marcado arriba los 3800, seguimos esperando ataque hacia esa zona. El parabolic pasó de estar arriba a estar abajo, ¿ya? Así que eso es lo que nos indica es que se inicia un, una, nueva, una nueva corriente alcista. ¿Qué es lo que hay que hacer acá entonces? Subirnos absolutamente a la tendencia alcista. ¿Dónde deberíamos subirnos ahora? Para el que todavía no se sube. O el que se subió y se salió y quiere volver a entrar, te deberíamos estar viendo la posibilidad de estar tomando posiciones de compra en 3.698, idealmente dejando un stop loss en 3.693 para ir a buscar arriba los 3.713. Esa sería la opción de corto plazo. ¿Ya? Así que alcista hasta los 3.713. Para los que me preguntan cómo reacciona la bolsa de Estados Unidos ante la decisión de tasas, la verdad es que ante la decisión de tasas probablemente no reaccione mucho porque las tasas no se van a mover muy probablemente. Se espera que se mantengan tal como están, pero sí a lo que debiese reaccionar es a un nuevo paquete de estímulos monetarios. Si la Reserva Federal inyecta más estímulos, la bolsa debiese reaccionar al alza. A la bolsa le gustan mucho los estímulos monetarios porque eso significa dinero fresco, dinero en el bolsillo de las personas que se van a gastar en consumo probablemente y eso es positivo para las empresas en general. Fíjense en, en el RCI, estamos absolutamente alcistas, si bien es cierto, está llegando a 70, todavía tiene un espacio para subir. Las últimas veces que ha superado 70, ha llegado a estos niveles aproximadamente, que son los 79, 80 puntos, así que tiene espacio perfectamente para llegar a los 3.713. Con respecto al Nasdaq, ¿qué tenemos? La situación es exactamente la misma. Alcistas también hasta máximo histórico, es decir, hasta los 12.654. Fíjense cómo ya cambió el parabolic también. De estar arriba pasó a estar abajo, lo que nos da posibilidades de, de ataque, incluso hasta la banda superior de Bollinger, que serían los 12.800 puntos aproximadamente. Recuerden que además de eso tenemos un, un nivel objetivo en 13.000 puntos, que lo hemos venido hablando ya hace bastantes semanas. Ese es el nivel objetivo clave que va en línea con, el, con este 100 de, de la expansión de Fibonacci, 13.007 aproximadamente. Así que tenemos espacio de subida. ¿Dónde comprar? En este caso, para los que no han comprado y se quieren subir a esta tendencia. Yo lo que estaría haciendo acá, estaría comprando un poco más abajo, estaría comprando y asegurándome de esta zona de los 12.600 aproximadamente, dejando un stop loss en 12.570 para ir a buscar arriba los 12.664, 12.654 que vendrían siendo los máximos históricos. Estos gráficos de corto plazo, es decir, no es... Eh... Se puede dar perfectamente durante el día, sobre todo con la volatilidad que tienen los índices. Y vamos a estar arriesgando uno para ir a buscar dos veces lo que vamos a estar arriesgando. Así que eso es bastante positivo. Alcistas entonces hasta los 12.654. Alcistas en el SP500, alcistas en el, en el Nasdaq. Vamos a ver el DAX alemán que tenemos. Llegó a nuestro primer nivel objetivo que teníamos en 13.430. Llegó a nuestro segundo nivel objetivo que teníamos en 13.000. este estaba en 13575, recuerdan que este era un objetivo que teníamos desde que había superado el triángulo al alza. Y los siguientes niveles vamos voy a borrar un poco esto. Los siguientes niveles objetivos vendrían siendo 12738. De hecho, ese es el siguiente nivel objetivo que fíjense muy bien, son los máximos históricos en el DAX. Ya, así que Estamos alcistas hasta los máximos históricos en el DAC, siempre y cuando supere los 13,575. Estamos esperando los 13,813. ¿Tiene espacio para subir todavía? Sí, tiene espacio para subir todavía. Si bien es cierto, está cerca de 70. Fíjense cómo está rompiendo al alza. Y las últimas veces que superó los 70 puntos, llegó a los 80, al igual que el que el, DAO, que el SP. Para los que me preguntan entonces dónde subirnos a esta tendencia alcista, lo ideal sería estar en 30 minutos comprando en banda al medio de Bollinger, es decir, en 13.490, dejando un stop loss idealmente en 13.411 para ir a buscar, primer objetivo, banda superior de Bollinger y segundo objetivo ya, los 13.813 aproximadamente. Absolutamente alcista entonces con la renta variable en general, buenas noticias. Por parte de los estímulos fiscales, buenas noticias por parte de estímulos monetarios, buenas noticias por parte de aprobación de la vacuna. Así que en ese sentido, la, el optimismo es el que se está apoderando del mercado en general. El dólar index que tenemos, vamos a verlo primero en gráficos diarios, después nos vamos a corto plazo. Eh, sigue cayendo el dólar index, se sigue dando esta tendencia que hemos venido hablando ya hace meses. El primer objetivo lo teníamos en los 90,077, llegó a ese objetivo el día de hoy. Y rompiendo 90.077, lo más probable es que tengamos 89.441 y la zona de los 88 puntos. Lo más probable es que el dólar se siga debilitando, se prolongue esta tendencia bajista, lo que nos debiese llevar a los 88 puntos aproximadamente en el dólar index. Para los que me preguntan dónde vendernos, en este caso lo ideal sería estar tomando posiciones de venta en los 90.213. Nos olvidamos de cualquier situación alcista en el dólar por el momento. Dejaríamos el stop loss idealmente entonces en el corto plazo en los 90.277 y tenemos dos objetivos bajistas. El primero es 90.033 y el segundo es 89.994. ¿Cuál es el motivo? Mariano me pregunta, ¿cuál es el motivo de la caída del dólar? El motivo de la caída del dólar es la política monetaria expansiva que ha llevado a cabo la Reserva Federal desde marzo de este año. ¿ya? Mientras más expansiva es la política monetaria, las tasas en cero, inyecciones de liquidez, más aumentan la masa monetaria, más dólares hay dando vuelta en, la, en, la, en el mercado y eso genera depreciación en el dólar. Y se es, espera que esa política monetaria expansiva Persista en el tiempo, al menos hasta lograr un mayor dinamismo en el mercado laboral, que es lo que ha dicho la Reserva Federal. Y para que ocurra eso, perfectamente podemos ver política monetaria expansiva en Estados Unidos por dos años más. Es decir, podríamos seguir viendo depreciaciones del dólar index. ¿Hasta cuánto? Nosotros nos vamos paso a paso, tenemos un objetivo acá bajista hace rato en los 88 puntos. Eso es lo que estamos esperando, al menos en el corto plazo. Así que absolutamente bajistas con el dólar, tenemos que seguir bajistas con el dólar y por lo mismo estamos alcistas con el eurodólar que acaba de llegar a nuestros objetivos de 1.22 aproximadamente. La tendencia sigue siendo alcista, pensemos en, un, en una fortaleza del euro. Debido principalmente a que cada día aumentan más las probabilidades de que haya un Brexit con acuerdo y eso fortalece al euro, y por otra parte tenemos una debilidad del dólar. Por ende, el euro versus el dólar tiende a subir. ¿Dónde estar comprando ahora? En los 1.21.786, dejando un stop loss idealmente por debajo de la banda de Bollinger. En los 1,21.700 perfectamente puede estar, con primer objetivo alcista 1,22.086, y segundo objetivo alcista 1,22.156. Recordemos que estamos alcistas al menos en el, en el euro dólar hasta los 1,22.500 y más largo plazo 1,24.850. Y así que seguimos absolutamente alcistas con el euro dólar. Idealmente estar comprando en este precio, stop acá y take profit en este rango. Mientras más caiga el dólar index, más va a subir el euro dólar. Eh, y va a seguir subiendo el euro dólar, a no ser que la reserva, no más que la reserva federal, no, sino que el Banco Central Europeo haga algo para revertir esa situación. Por lo general, el Banco Central Europeo, cuando el, el euro supera los 1,20, se pone un poco incómodo porque pierde competitividad en los términos de intercambio. El dólar, yen, lo tenemos en la otra pantalla, lo vamos a ver después. El dólar contra el peso mexicano, que hacía mucho rato que no lo veíamos. Vamos a limpiar un poco el gráfico y lo vamos a ver. Bueno, viene de una tendencia bajista bastante clara en línea con las caídas del dólar a nivel global. Y acá tenemos en el corto plazo al menos un posible ataque hacia los mínimos anuales que vendrían siendo los 19.7481. Está en una situación bastante similar a la que está el peso chileno. Entonces, ya, ya teniendo un objetivo bajista, vamos a ver dónde estar vendiendo idealmente. Acá lo que debiésemos estar haciendo es esperar unas caídas hacia los 19.7481, siempre y cuando se mantenga por debajo de los 19.8849. Entonces, acá lo que debiésemos estar haciendo, estar tomando posiciones de venta en este nivel, dejando un stop loss en los 19.9182, vamos a estar arriesgando esto para ir a buscar un retorno de un poco más de tres veces el riesgo, lo cual nos habla de una muy buena gestión del riesgo. Ya, el primer objetivo de hecho lo podrían tener ahí en 19.8033 y rompiendo esa zona nos podríamos ir a los 19.7481. Así que absolutamente bajistas con el dólar contra el peso mexicano. El dólar contra el peso chileno que tenemos acá ayer estaba eh, superando el nivel de los 7.35 pero hoy día vuelve a caer y vuelve a caer y la presión bajista persiste y no tiene mucha fuerza el dólar peso chileno. Mientras se mantenga por debajo de los 7.35, tenemos que seguir pensando en caídas hacia la zona de los mínimos anteriores de 7.29 aproximadamente. Gráficos de cuatro horas. ¿Se abre más espacio de caída? Efectivamente, perfectamente hacia los 724. Ya, así que eh, en ese sentido estamos bajistas. 724, 721 y 714 son los siguientes niveles que tenemos marcados. Y vamos a ver dónde estar vendiendo. Idealmente podríamos subirnos a esta, a esta tendencia bajista en este precio. Es decir, estar vendiendo en 731, dejando un stop en 733 para ir a buscar objetivos en 728, 724, 721 y 714. Ya, yo estaría vendiendo entonces en 731. Una vez vea una. Caída por debajo de los mínimos anteriores. Pero tenemos que seguir bajistas entonces en el dólar contra el peso chileno. El oro, por su parte, tenemos subidas alcistas hacia los 1873 aproximadamente. Ya estamos esperando esos niveles. Y ahora se está abriendo una oportunidad para estar comprando en el corto plazo, en esta zona, en los 1855, dejando un stop loss idealmente en los 1852 para ir a buscar 1865 como primer objetivo y 1873 como segundo objetivo. Ese sería el trade entonces en el corto plazo. Si lo miramos en gráficos diarios, nos vamos a dar cuenta que se ubica sobre la banda del medio de Bollinger, lo que nos indica ya una tendencia más alcista. Pero no ha sido capaz de superar los 1873. Si los llegase a superar, tendríamos ya objetivos alcistas hacia los 1890 aproximadamente. Entonces, en gráficos de media hora de corto plazo, lo que debiésemos estar haciendo, o en una hora lo habíamos visto, es estar comprando en 1855. Fíjense que si lo vemos en una hora, es estar comprando en el mínimo anterior, dejando un stop loss por debajo de los 1852, pero seguimos alcistas en el oro mientras se mantenga sobre los 1834. Si se mantiene sobre los 1834, seguimos absolutamente alcistas en el oro. Y el WTI ya viene llegando a distintos niveles objetivos que teníamos marcado teníamos los 47.75, ya llegó, teníamos los 48.30, todavía no llega, y lo voy a subir un poco, de hecho, a 48.55, ese vendría siendo el siguiente objetivo del WTI, seguimos eh, apuntando hacia los 50 dólares por barril en este instrumento. ¿Dónde estar subiéndonos a esta tendencia? Idealmente en este precio, yo estaría comprando en los 47.53, dejando un stop loss idealmente por debajo de los 47.40, ese sería el riesgo para ir a buscar. Primer objetivo, 47.75. Y segundo objetivo, 48 dólares el barril. Así que eso con respecto al WTI. ¿Qué nos queda? El Russell 2000, nos queda el dólar Yen. Los vamos a ir a ver en la otra pantalla. Tenemos Russell 2000 acá, ¿cierto? Teníamos un objetivo en los 2.000 puntos, ya está directamente hacia ese objetivo, ya llegó al objetivo de 18, 1947 que habíamos marcado el día de ayer, eh, fíjense que está cotizando máximos históricos, Russell 2000 cotizando máximos históricos, con muchas probabilidades de ir a buscar los 2.000 puntos, así que dónde estar subiéndonos a esta tendencia alcista, todo lo que quede por debajo del precio nos olvidamos por el momento, y lo ideal sería estar tomando posiciones de compra en los 1965, ya dejando un stop loss en los 1958 para ir a buscar banda superior de Bollinger. Primer objetivo, 1977, y segundo objetivo, los 2000 puntos, sin duda, en el Russell 2000. El dólar yen lo tengo acá, <coughs> absolutamente bajista. Teníamos un objetivo en los 103,393 que ya llegó a ese nivel. Seguimos bajista, recordemos que el dólar tiene proyecciones de caída, y vamos a ir buscando entonces pisos anteriores. Acá tenemos un piso, 103-192, que es esta zona de piso. Después tendríamos acá los 102.710 y tendríamos los 101.682. Ya, eso es lo que tenemos como objetivos. Ahora vamos a ver en gráficos de media hora dónde nos subimos esta tendencia bajista, fíjense cómo en media hora viene respetando muy bien la banda del medio de Bollinger. Así que sería muy atractivo estar tomando posiciones de venta en la banda del medio de Bollinger en 103 402, idealmente dejando un stop loss sobre la media en 103 488 para ir a buscar abajo los 103 192 como primer objetivo. Y si es que rompe 103, 192, me iría con la tendencia bajista hacia los 102, 710 en el dólar index. ¿Ya? Así que, o sea, disculpen, en el, en el dólar yen, el dólar index, seguimos absolutamente bajistas también. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué me están pidiendo? El Nikkei japonés, acá lo tenemos. Nikkei japonés, ¿qué tenemos? voy a limpiar un poco el gráfico. Tenemos un objetivo alcista en el Nikkei japonés en los 26846 y luego de eso tendríamos arriba los máximos anteriores que vendrían siendo los 26950. Idealmente estar comprando en esta zona, estar comprando en 26636 dejando un stop loss por debajo de los mínimos anteriores. ¿Ya? Es decir, estaríamos dejando un stop loss en los 26512. Acá estaríamos arriesgando 1, para ir a buscar un retorno de 1, 2, un poquito más de dos veces el riesgo, si es que nos vamos hacia los 26.950. Así que alcistas con la renta variable en general, ojo con eso. ¿ya? Eh, ¿Qué más me estaban pidiendo? El, el Dow Jones de Estados Unidos me estaban pidiendo, lo vamos a ver ahora. Lo vamos a limpiar un poco. Máximos históricos, ¿dónde los tenemos? Gráficos diarios, están en esta zona, 30.363, ¿ya? Y tenemos posibilidades de que siga subiendo sin duda. ¿Hasta dónde podría subir? Ya hemos hecho la expansión de Fibonacci, tenemos, tenemos acá el objetivo. Estos son los máximos anteriores. Sí, los máximos anteriores son estos, 30.000. 30, 350. Tenemos objetivo alcista hasta los 32.758, es decir, tenemos un espacio para que suba todavía de aproximadamente un 7%, 8% adicional perfectamente. Entonces, la idea es subirnos a esta tendencia alcista del, del Dow Jones y en ese caso deberíamos subirnos en esta zona, en los 30.230 estar comprando, dejando un stop loss idealmente por debajo de los 30.182 para ir a buscar máximos históricos en los 30.350 aproximadamente. Así que alcistas también en el Dow Jones, alcistas en toda la renta variable en general, acá lo único que tendríamos que esperar y tener cuidado es con una ruptura a la baja de esta directriz alcista que está formando el RSI. Si acá vemos una ruptura a la baja, podría darnos caídas adicionales, Mientras eso no ocurra, va a seguir subiendo a los máximos históricos. La libra que me venían pidiendo, teníamos un objetivo entonces en 1.35039 y otro marcado en 1.36272. Acá teníamos una especie de canal bajista que se estaba formando, que lo rompió finalmente al alza. Así que estamos alcista hasta los 1.36272. Ahora, ¿dónde comprar? ¿Dónde subirnos a las tendencias? Los que todavía no se suben. Seguimos mirando en gráficos diarios. Disculpen, de 30 minutos ya lo miramos en gráficos diarios. Acá tenemos el nivel de entrada. Un muy buen punto de entrada vendrían siendo estos mínimos anteriores en los 1.35 aproximadamente. Dejando un stop loss en 1.34670. Para ir a buscar objetivo alcista los 1.36272, sin duda. Recordemos que la libra va a subir y que el, el euro va a subir siempre y cuando haya un Brexit con acuerdo, porque si hay un Brexit sin acuerdo, lo más probable es que Reino Unido tenga que bajar las tasas a rangos negativos, incluso e inyectar más libras al mercado para, de cierta manera, apoyar la economía, porque sería una mala noticia para la economía y si es que hace eso, debiésemos ver caídas en la libra. Por lo tanto, si, si hay un Brexit con acuerdo, la libra y el euro subirían. Si hay un Brexit sin acuerdo, la libra y el euro bajarían. Así que muy atento, obviamente, a las noticias, a ver si es que hay humo blanco con respecto a ese tema. Hasta el momento lo hay. Hasta el momento hay mayores probabilidades de que haya una salida el 31 de diciembre con acuerdo. Pero bueno, ustedes saben que finalmente nunca se sabe eh, hasta que se toma la decisión y se oficializa. Estimados, eso ha sido el seminario de hoy. Muchas gracias a todos por la participación. Nos reencontramos mañana y que tengan un muy buen día. Hasta pronto.